Matthew Jacket, you have to stay in Miami, bro. We're gonna miss you. Bienvenidos, damas y caballeros. Welcome one more time to El Jam. ¿Dónde estoy? ¿Estoy aquí contigo, Miguel? We're so happy to have you guys one more time. This is the 28th. It's incredible. Cada vez que contamos un jam más, nos llena de emoción y de alegría estar acá. Gracias a la familia de Macondo, Macondo Coffee, a nuestros hermanos y familia de Palletized, que no se pierden nunca un jam. El mejor co-warehouse y co-working space de Miami, Palletized. Gracias, chicos, por estar allí. Gracias a toda la familia. Un saludo a Celso y a la familia de Friends Market and Bistro. Los llamamos familia primero porque están con su familia disfrutando de este jam, y segundo porque forman parte de esta, nuestra familia. This is our family, our community, El Jam. Tonight, one more time, Matthew Jacket on the guitar. From Colombia, Diego Cuta on the bass. El Peluo is playing the drums, as usual. Papi, qué bueno tenerte aquí, hermanito. El Gringo, Kevin Maddox. Let's jam a little bit more, come on. Latinito, ah, Latin. We'll be right back.
Qué rico, man, qué rico. Bienvenidos, bienvenidos, damas y caballeros. El equipo acá en la casa está on fire. Nosotros estamos muy, muy emocionados de traerles este número 28, este jam lleno de alegría. Una vez más, una excusa para reunirnos a hacer música. Esto lo estuvimos haciendo hace algún tiempo en Macondo Coffee, que hoy, además de ser parte de nuestra familia, es parte de nuestra historia, porque en ese lugar se iniciaron los Wizards y comenzó todo esto que estamos haciendo hoy. Lo hacíamos, pero sin las cámaras. Hoy tenemos el placer de capturar esto para ustedes y capturar en tiempo real el talento que existe en la ciudad de Miami. You know, Miami has this amazing diversity of cultures and sounds. And tonight we have a very good taste of the different flavors in Miami. Especially on stage, we have El Gringo, United States completely, right? Tenemos al Maracucho. We have Venezuela, Maracucho, El Peludo, Yusef, en la batería. No hay maracuchos aquí, por eso no aplaude. Mira, te voy a decir una cosa. Yo no estuve con tantos maracuchos ni en Maracaibo. Ni en Maracaibo. El Doral es la capital de Maracaibo ahora. From Colombia, Diego Cuta. Jamaica in the house. Matthew Jacket. I'm gonna miss you when you leave. Okay? He lives in LA and he has been coming to El Jam for, you know, the latest yeah. Weeks. Last weeks. It's a bunch of them. So my name is Wismer from Amazonas, Venezuela. Un saludo a la gente de Puerto Ayacucho. Hey. Now we're gonna invite this beautiful and amazing singer and songwriter to start the jam of tonight. I mean, it's already started, but now Alajo is coming to this stage. Come on, beautiful. Please. Hey, everybody. What a gentleman, right? You guys are incredible. Thank you, baby. Like, thank you. For real. One day you want me, the next day you're leaving, the other you're walking. The hell is the meaning in a traveler to disappear for the season? We're yelling and screaming, the silence, the reason. Never thought I'd ever think what you think about me right now. Never thought I'd leave your love and jump around or fall back down. Never thought I'd cry every single time we say goodbye. Every single time I speak my mind. Oh no, no. Yeah, we keep going around in circles. Circles, going around in circles. Circles, yeah. Well, round and round we go. One day I love you, next day I don't. And that isn't me, I just can't let you go. There's all the thoughts and the voice down from below. Not even a mountain, this loving got slopes. Avoiding the meaning, now my heart is broke. No, I don't need money to fill up my hope. Don't need your pity, I'll run through my city. I'm stuck doing donuts, the car is unlocked. Driving around up and down through your block. Been thinking of moments outside of your spot. How we've been through it a lot. Baby, I got
got you for life. If you got me too, I will ride or die. But first, we must jump through, yeah. Every single time we say goodbye, oh, every single time I speak my mind. Circles, we're going around in circles. Oh no. Thank you. Alayo. Yes. First, thank you. Thank you for sharing your music with us. Thank you for having me. Where are you from? Well, I am Cuban Peruvian, born in New York. Wow, what a mix. Yeah, I know. I came down to Miami when I was 8. That was like a years back in 2003. But yeah, my whole life's been here. You know how to make ceviche? No, my dad does, though. He's a chef. So always get the always get the Peruvian food at home. The lomo saltado. Tomorrow we can visit you. Just casual, like, hey. Ceviche tiene ricotto. Ricotto. Yeah, right? It's like a red pepper. I think so. Right? But she's not the cook. It's her dad. Dad. You're gonna ask him. When did you start writing songs? Oh, writing songs as far back as I could think is like fifth grade, because I started playing guitar when I was in fourth grade. When? Yeah, I used to play for my school choir, just a couple chords and stuff, and all the way to eighth grade. But fifth grade is when I remember writing my first song. Obviously, it wasn't the greatest song, but it was a song, you know. I started the songwriting process then. That is amazing. Yeah. That is beautiful. And now you're working on your music. Are you releasing your music now? So if people's watching now and they want to follow you, because of course you got an incredible voice and a beautiful song, how can they find you? You can find me on Instagram, Alayo Music. I'm dropping a new album very soon called Clouds in the Room, and these are the songs from it. So I hope you guys enjoy it and like it. A full album. Yeah. That is amazing. Mm-hmm. Okay, I can't wait. Is one of these songs in the album? Yes. Yeah, both songs that we're playing tonight, they're in the album. So we're doing a pre-release, pretty much. Yeah, basically, yeah. Okay, I like it. Tell me about the next one. Backseat. Well, Backseat, it's kind of already towards like the end of the album. That kind of sums up like when you're already with somebody, you're sharing that special moment with them. The whole album's basically about love, not only like loving other people, but also loving yourself and the whole process through it. So, wow. Yeah. Wow. All right, let's do it. Hop in the backseat of my Fedora. Tight grip on my lips, riding over time.
said I'm coming, but it might take a little while. You said, baby, I will drive through every mile to your city. Something you ain't never said before. Make you want some more, make you stay till four. I can speak for everyone that it's a pleasure to play with a singer like you. Honestly, you guys are incredible. This band is, you guys are amazing. Honestly, you incredible. Are. Hey, I know we have to say goodbye for now, but hope to see you soon. Yes, for sure. When the album is out,
I mean, I can't wait to listen to it, but you can also come and play two more songs of the album so we can share more. Yeah, I'd love to. Amazing music with the audience, okay? All right, thank you. This is a gift from Wynwood Tribe to you as just as a present for this beautiful night. Thank you so much. Thank you. See you soon, okay? Bye, everybody. Thank you. Alayo. Wow. Wow. Qué artista. What an artist. Uf. Una vez más, chicos, este jam es una excusa. You like it? I love it. Amazing, right? That was sick. That was beautiful. That was so cool. I think people can listen to you by my mic. Hi, guys. How are you? How are you guys? From the wrong angle, I'm kissing Wismer's cheek. Okay, it's time now to invite. Actually, this musician was coming to the open mic for a long time. At Macondo, you played with him. I don't know if you remember, but this guy he's also Venezuelan. He's a sax player. He lived in Miami. He's killing it around, and we just nos volvimos a encontrar. We just, how do you say that? Reconnected a few weeks ago. El señor Ernesto Sax está acá en la casa. Ven acá, Ernesto. Hermano, bienvenido.
Papi, Ernesto Sax. Mira, vamos a aprovechar este microfonito rapidito. Ok. ¿Cómo te sientes tú, papá? Bueno, con mucha alegría y de verdad recordando hace rato que mencionaste Macondo. Sí. Ahí llegaba yo también con mi Saxon a hacer esto, a descargar con ustedes más de una vez. Y bueno, ese cariño, esa amistad crece y ese privilegio de estar con ustedes. No, hermano, por favor. Wow, quedé cansado, ¿no? ¿Qué te pareció el pasito? No, papi, sabroso. No se te ha olvidado la coreografía. No, jamás. Qué rico recordar, qué rico vivir. Y como decía en el principio, nos encanta tener la oportunidad ahora de capturarlo y de que quede un video. Porque Macondo, estábamos viviendo el momento. Sí. Hoy también lo estamos viviendo, estamos presentes, pero tenemos la oportunidad de compartirlo. Mi mamá está en Uruguay, está viéndolo. Wow. Xiomara Ballesteros está en México, lo está viendo allá en Monterrey. Imagínate. Y bueno, entonces, en todas partes, Venezuela, por supuesto. En todas partes lo están viendo. Maravilloso. Y se siente la energía en vivo, se siente esa magia que ustedes logran, ¿no? No, viejo, gracias. Siempre lo logran. Gracias, hermanito. Así que gracias por la invitación. Mira, bueno, gracias a ti por estar, por aceptar la invitación. Y ahora, yo no sabía que tu esposa era quien es ahora nuestra siguiente invitada. Por supuesto. ¿Cómo son esas tertulias, ¿no? Porque debe ser fascinante ustedes dos haciendo música juntos. Bueno, los vecinos creen que vivimos haciendo fiesta todo el tiempo, ¿no? Y estamos tocando, mire, invítame a la fiesta. Y ella le dice, bueno, pero ¿quién te dice a ti que yo hago fiesta todos los días? O sea, no, es que estamos ahí. Tú sabes cómo es la vida de nosotros. Claro. Y bueno, menos mal que hacemos cositas chéveres y no se quejan, sino que nos piden, hacen peticiones. Mira, cuando vuelvan a ensayar, cántame tal canción, ensayen esta. Y de verdad es que la música une a la gente. Yo creo que quien no le guste la música o quien... Hay gente que sí es así, que dice, mira, no, bájame la música, no me molesta. Pero realmente yo creo que esas personas no están vivas o se están perdiendo gran parte de la vida. Bueno, es una cuestión... Tú sabes que me pasa a mí personalmente, yo poco escucho música cuando no estoy tocando. No me quejaría de que un vecino ponga música, a menos que sea una música que no me guste. Pero... mis compañeros músicos, por lo general, ellos están viendo videos de otros músicos, de otros grupos, y yo me encuentro viendo Netflix o cuando consumo Instagram o alguna cosa, por lo general estoy viendo videos de... A mí me gustan los negocios y las, ¿sabes? Okay, las ventas. Utiliza las redes para... Y la cosa. Claro, entonces, es interesante porque, porque claro, aprovecho la mención para decirte eso, ¿no? Yo, parece mentira porque podrías... Claro. Lo que pasa es que yo curioseo, mi instrumento es el saxo, pero de repente tengo un teclado y me pongo en el piano, agarro una guitarra, agarro las cosas. O sea, siempre estoy como jugando con los instrumentos. Es como un juego para mí la vida, así. ¿Y tú comenzaste tocando el saxo o tocabas otros instrumentos y luego te enamoraste siempre, del saxo? No, siempre me llamó la atención el saxo y comencé a estudiar el saxo, pero siempre tú sabes que uno tiene que estudiar otro instrumento. Cuando estudias instrumento de viento, o el piano, o la guitarra, talento armónico. Y bueno, empecé con la guitarra y después, bueno, le metí mano al teclado y tú sabes cómo es, uno se va dejando llevar por la música. De verdad es que yo vivo para esto. Y bueno, mi esposa y yo hacemos una pareja ahorita que vivimos para eso, para la música. Y somos bendecidos porque Dios nos ha permitido esta oportunidad en este país maravilloso de alegrar las noches y de dedicarnos al entretenimiento. Y bueno, gracias a Dios estamos haciéndolo cada día con más entusiasmo y bueno, recibiendo ese cariño de la gente. Gracias a Dios que les gusta bastante nuestro espectáculo y las cosas que estamos preparando para este 2021. Bueno, ahorita me vas a contar más de lo que están preparando para el 2021 y me lo vas a contar con ella porque vamos a tener por primera vez en el Jam a esta increíble artista venezolana. Con ustedes, damas y caballeros, Belkis, la dama de las mil voces. Un aplauso, más un aplauso a Belkis nosotros. Bravo. Ya que no tenemos audiencia. Bienvenida, mi amor. Belkis, te voy a ayudar por aquí. Gracias, mi amor. Gracias por esta invitación tan importante y tan hermosa. Ay, gracias a ti, bella. Bueno, porque es tan rico después de 32 años de carrera. Te da como miedo, te da como temor enfrentarte a la juventud. No. Sí, a los nuevos talentos, a los nuevos brillantes talentos, que son ustedes. Y tener que también adaptarse muchas veces a cantar cosas que no son de mi tiempo, de mi época, ¿no?
Imagínate, yo comencé a cantar desde que tengo 10 años, desde que tenía 10 años. Wow. Empecé a imitar artistas en Venezuela. Y después, bueno, seguí haciendo todas las artistas que tú sabes, Amanda uh-huh. Miguel, todas esas, y por supuesto incluidas las españolas, Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Paloma San Basilio, bueno, tantas artistas que wow. hago 150 y pico de voces, creo que un poquito más. Wow. Pero no nos va a alcanzar el tiempo para todas, pero para sí, para algunas. Hacemos algunas. Sin embargo, hoy quise hacer algo muy especial con ustedes porque gracias a ese estilo y veo que esa fogosidad musical que tienes, todos son, tienen un veneno en las venas, cada uno un pedazo de veneno, le estaba diciendo aquí al percusionista, nuestro baterista estrella, que aquí viene todo el mundo con un veneno, un frasquito de Poison in the Blood. Music, the blood, potion. Ok. Entonces, como vienen todos con el veneno en la sangre, do you understand? Do you understand? Más o menos. Ok, que you are the beautiful music. Ok. Amazing. I love you. Entonces, como todos vienen con su venenillo, yo dije, bueno, yo nunca canto como yo. Nunca en ningún programa he cantado como yo. Y la gente me dice, pero Belky, ¿por qué no cantas como tú? Y le digo, es que yo me divierto más imitando. Claro. Y de verdad que es más divertido. Pero sin embargo, quise hacer uno de los dos temas que vamos a realizar, que tú vas a escoger cuándo lo hacemos, si primero o después, porque quiero disfrutarme. Qué rico. Esa parte musical de ustedes. Qué lo rico. Quiero gozar. Ok. No, yo creo que lo decides tú. Bueno, hagamos una cosa. Hagamos primero... Las imitaciones, lo de siempre. Okay. Y luego hacemos, ¿te parece? Como quieras. ¿Te gusta como así? Como quieras, mi amor, como comenzamos quieras. Entonces, algo contigo. Algo contigo. Esto fue una canción que hizo muy famosa a una querida cantante venezolana que se llama María Teresa Chacín. Pero nosotros vamos a hacer un arreglo especial que lo grabó Rosario Flores ahorita en su última producción. Y dice así. Adelante, maestro, cuando usted quiera. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué no se te excusa, sabes quién te besa y quién te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Paloma San Basilio. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ana Gabriel. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Celebro. Yo no sé con qué inocente excusa azúcar pasar por tu casa. Isabel Pantoja. Y ya me queda muy poco camino. Y aunque pueda parecerte un desatino. Vicky Carr. Yo quisiera no morirme sin tener algo contigo. ¡Ay, muchacho! Soledad Bravo. Teresa Chacín. Y aunque pueda aparecer de un desatino, yo quisiera no morirme. Vamos a hacerlo como lo diría la India de Nueva York.
Yo quisiera no morirme sin tener algo contigo. Gracias. Thank you. Todavía tengo los pelos. Se me olvidó Mecano, decía, ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecer que un desatino, yo quisiera no morirme sin tener. Que tú lo tienes fenomenal y yo te lo devoro como animal. Algo contigo. ¡Eh, papones! ¡Qué vaina tan buena! Gracias, gracias. ¡Qué vaina tan buena! Tengo que prenderme el reggaetón porque ahora cuando vamos a la fiesta, entonces empiezan los chamos. ¡Baboni! El regalo de Pérez, donde vino de Buquet. Ese es como Shakira, no se le entiende. No se le entiende nada. Y el amigo de Buquet, para andar en el. Así. Shakira es igual. Y viniste a venir en ti, ¿dónde piensas que tus hijos son blancos? No se entiende un carajo. No importa, pero la gente sabe que es la imitación, que es la canción. Eres increíble, Belkis. Gracias, mi amor, muchas gracias. Yo te he visto siempre en redes sociales y en YouTube y en televisión. Bueno, este país a mí particularmente, yo vengo de Amazonas. Yo en Venezuela no hice música como la he podido hacer en esta ciudad. Y me ha regalado la oportunidad de conocer a gente que antes veía en televisión, como a ti. Qué gusto poder, bello, gracias, qué gusto poder hacer música contigo. Gracias, mira, yo de verdad lo voy a decir de corazón. Yo amo Venezuela, soy venezolana, me muero con mi Venezuela en mi corazón. Pero este es un país que amo porque este es un país que nos ha abierto las puertas a todos. Sí. En unas situaciones políticas que estamos viviendo todos a nivel, yo creo que casi a nivel mundial. Pero Venezuela es el país que yo creo que está un poco más golpeado en este momento. Sí. Y que muchos de los venezolanos han venido acá a hacer caminos, a abrir mundo, a conocer, a dar a conocerse. Y de verdad que yo amo este país, yo amo Miami. Aquí la gente, yo llegué hace 9 años. Okay. A mí no me conocía ni el perro aquí. No habían venezolanos, los venezolanos que estaban aquí se habían venido chiquitos, o sea. Y yo llegaba aquí a los restaurantes y se lo voy a decir aquí en el programa. Y yo decía, mira, yo soy imitador. Y era, ay, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Claro. Eso lo viví yo aquí en este país, pero sin embargo fui luchando. Hasta que llegó un momento que me dieron una llamada muy importante. Uh-huh. Y yo estaba en Venezuela. Yo había venido, siempre tuve visa de trabajo. Uh-huh. Llegué aquí con visa de trabajo. Y me había ido a Venezuela a hacer unos shows y me llamaron de Univision. Y era Don Francisco, presenta, Becky Martínez. Me llamó Don Francisco, quedó enamorado de mí, de mi talento, cosa que agradezco porque Don Francisco, señor Mario, es una persona que conoce tanto de artistas, cuántas estrellas nos sentó ahí en su. ¿Y cómo no enamorarse? ¿Cómo no enamorarse de tu voz? Y después me invitó como 4 veces más. El último que hicimos fue Don Francisco Te Invita. Uh-huh. Estuve con Cristina, estuve con El Gordo y la Flaca, estuve. Wow. Fui jurado en uno de los reality más importantes de Colombia. Gracias a toda esta trayectoria me llaman de Colombia y soy jurado del reality internacional Yo Me Llamo. ¡Wow! Que es donde están los imitadores a nivel internacional de Latinoamérica. Uh-huh. Y yo soy la que doy el veredicto final que gana Manuel José, el hijo de José José. Y de verdad he vivido muchas experiencias como artista. Como digo, tengo 4 premios en mi casa que amo allá en Venezuela, que son 4 maras. Tengo 2 maras de oro, 1 de diamante y uno de platino. Y para mí el mara es como una cédula de identidad para los artistas venezolanos. Absolutamente. El que no tenga un mara no tiene cédula. Y bueno,
Aquí estoy en Miami. Voy a hacer un tributo a una de mis artistas que ha sonado más uh-huh. en mi trayectoria de 32 años, que es Ana Gabriel. Wow. Yo me transformo, me caracterizo como Ana Gabriel y hago un tributo espectacular. Lo voy a hacer en marzo. ¿Dónde lo vas a hacer? Voy a estar aquí en Miami, voy a estar en Casa Luis el 19 de marzo. Uh-huh. En Orlando voy a estar en ay, yo ahorita te digo, se me olvidan los nombres, porque es de la edad. Y voy a hacerlo en Houston el 27. En Jacksonville estamos planificando para el, creo que el Día de las Madres, el domingo, Día de las Madres. Bien. En Jacksonville, que es 9 de mayo. Okay. Y vamos a estar en Atlanta el 8 de mayo. Ustedes están de gira, chico. Bueno, vivimos en eso, no vivimos dando vueltas. Un rodio, una trilera, unos trompos. Una cosa. Mira, si me lo pudiera llevar a todos ustedes, bueno, imagínate. Vámonos sería, de gira. Tendría que conseguirme por lo menos unos 10 patrocinantes. Vamos a buscar. Pero de verdad que son fabulosos, increíbles. Gracias. Tocan divino. Mira, vamos a hacer, para que sepas, la descripción de ustedes, de sus Instagram, están acá abajo en la descripción. O sea que si se te olvidó la fecha en Houston, el lugar en Houston, la gente te va a seguir en Instagram. Claro, en arroba las mil voces. Yo tengo dos Instagram que se llaman no sé qué cosa, 03830 Noé. Es arroba las mil voces y el señor Ernesto, arroba Ernesto Sachs, con ese al final, ahí de está. Superman. Bueno, ahí está. Vamos a hacer el vamos a gozar. El bolero del siglo. Vamos a gozar. Vamos a escuchar a Belkis cantar de verdad ahora. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos. Después. ¡Ah!
ojos, vete junto a mi piensa que tal vez, piensa que tal vez mañana te voy a estar lejos. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte. Wow, 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 wow. Chicos, wow. Mira, me encantaron tus imitaciones, pero me gustó más la original. La gente dice, pero graba un disco. Bueno, lo voy a grabar. Vamos a grabar. Prometido, un disco. Prometido. Si necesitas un cuatrista, me avisas. No, es que a todos los voy a agarrar. Aquí tienes a baterista, pianista, aquí tienes todo. Estos son regalos de parte de Wynwood Tribe para ustedes. Qué lindo, gracias. Ellos, mi amor. Ellos entran en sus cuentas de Instagram y chequean más. Pero o menos. Fue, ¿sabes la talla, no? Exacto. M. Exacto. Okay. ahí te ven y. Ay, papá, qué belleza. Para ver. Lo voy a sacar porque la gente es muy curiosa. No es un bikini de Secret. No. Es algo más. Y es un iPhone que a veces pregunto. Wow, esto está de muerte lenta. ¿Cómo para ti? Como para mí, chamo, qué belleza. ¿Te ayudo con algo? Esto es una belleza, puro Swarovski. ¡Wow, qué belleza! ¡Wow, qué hermoso! Me encanta que les haya gustado. Se pone así. Sin sostén, bueno, tengo sostén. Pero el día que me lo pongo sin sostén. Menos exacto. Más que se quedan ahí, porque como estoy tuneada, se quedan ahí. Bella. Gracias, qué regalo tan hermoso. Esto es un regalo, entonces me dijiste de Wynwood Tribe. Qué belleza, qué hermosura. Mira, los que quieran comprar algo espectacular, Wynwood Tribe tiene todo esto. Mira, qué hermosura. Para sus fiestas, para todos, zarcillos, pulseras, collares. Tienes que ir a visitarlos. Todo, voy a ir por allá con una bolsita y voy a meter varias cositas. Ok. Para los lentes. Ay, mi amor, mira. Tú que te la pasas con esos lentes, Dios mío. Chicos, eso es un recuerdo de esta linda noche. Muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos muy pronto. ¿Okay? Un honor, muchachos, haber estado con ustedes. Dios gracias. Me los bendiga a todos. Un beso a cada uno. Y thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias, chicos. Belkis y Ernesto. Qué linda noche. Qué linda noche, qué lindo jam nos acaban de regalar. Es importante que ustedes sepan que los artistas son los que traen la variedad a este show. Este show sin estos invitados especiales, sin la música que ellos traen, pues sería un poquito más monótono. Y esto pues nos hace además capturar lo que está sucediendo en la ciudad. Son artistas que viven en la ciudad de Miami. Si tú estás viendo esto y cantas o tocas y quieres venir a compartir con nosotros, puedes contactarnos a través del correo electrónico que está acá en la descripción y en la página web. Puedes contactarnos. Nuestra productora Alejandra Amor está atenta a todos los requests porque no solamente son artistas que nosotros conocemos, sino artistas que también nos han escrito y nos contactan. Bueno, chicos, ¿cómo están ustedes? How do you guys feel? Good? Con toda la energía que el café de Macondo nos trae. Now is the moment to bring
Okay, guys, this guy was in the first jam. When we just started, this el jam wasn't a thing, you know? It wasn't anything. And I called him during quarantine. Of course, there's two things. He's a very good friend of mine, but he was doing nothing at home, you know, because quarantine. Netflix and chill. And so I called him, and we not doubt. He came to the first jam. We had, by that time, we had just like three GoPros and no light at all and a lot of smoke. Yeah? And now he's here in a jam to close this amazing jam, the 28, Mr. Adam David, or David, however you want to call him. Pronounce it that way. You're in Miami, Bobby. Adam David sounds like a fragrance. Adam David. David. Yeah, perfect. You gotta connect the guitar. Is it connected? Si. Show me. Oh! Bro! Whoa, here you go. Yeah. I'm just gonna get it to you right now. No, what's happening? Yeah. What's going on? Matthew. Whoa, whoa. Yeah, let's go. Oh. Wow, okay. Wow, I'm honored. Wismer just gave me the stage. That's crazy. Watch your cable there, buddy. Just so you... Okay. He's like, I'm not. Oh, yeah. Some kind of way out of here. Whoa. Say the joker to the thief. It's too much confusion. I can't get no relief. Well, the man and drink my wine. I'm in my own. Nobody of it is worth. Ooh, sometimes I get a good feeling. All alone, watchtower. I get a feeling that I never, 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 never before.
countless more. There are many among us who feel that life is but a joke. But you love to not our face. So let us stop talking about it. That beer, but that time. I don't know. I don't back remember. Back in those days. It's the crazy thing about beards. You just don't cut them and they keep growing. What? It's weird. It's weird. It's weird. Oh my goodness. Adam, how do you feel after that? I feel tired. Tired? I feel, I leave it out. I give it everything. Yeah. Always. And, that doesn't mean that there's not more, right? But yeah, of course. That's what makes you that special performer, bro. I remember when we met at, hey, what was the name? Oh, it was in Miami Beach. You yeah. remember the name? Was that? Next, Pollo Tropical. next to Bodega. Ricky's. Yeah. You came with a suit. Yeah. And your guitar, and you killed it. Yeah, man. No, but I don't have too much recollection, right, of like everything that was going down those days. But what I do know is the vibe that Los Wizards brought there was just amazing. And then you guys just let me come in, you know. So I would show up with my shades on and my pea coat in Florida, Miami weather. Hot, unnecessary. I'm doing this because of the AC. No, you look great. Don't even think about that. You know?
But yeah, and you know, one after another, yeah, all yeah. that. It was a whole scene there. But you know, you guys let me have like come in, and that was dope. That was I felt immediately a connection, like, and I think it was really, was it through? I don't know if like we're doing like plugs here, right? But like Randy. Yeah, of course. I think I had met you at one of those little get-togethers. Yeah. And I remember hearing just some of the things you were playing. I just been like, whoa. There's just like a handful of people that I link with like that. Just immediately, no words spoken. Just like you played a couple of chords and just the subtleties that you did. I don't remember what you did, you know. But I'm sure it was some jazzy, yeah. you know, four string, awesome stuff. And I was just like, whoa, shit. Bro, thank you for that. Honestly, that happened to this band here. We met the same way. When we met and we started playing, it was like falling in love from the first chord. Yeah. And it was like, you know, that's the way we got together. And it's very special. It's incredible for me to see this lineup with these incredible artists. But now that I'm looking at the stage, this is a very, for me, historic moment. I'm so happy that we are capturing this on the camera and on the photos of Ari, and because it's those kind of things that we're gonna say. Do you remember when we got together? You know. And now we won't have to remember. Because there's some kind of archive. Jesus. You got the video. Adam, I honestly feel like you are my brother from another mother, and I'm so happy you're here. Thank you for coming the first time, because now a lot of people know, I want to be there. Yeah. But you came knowing nothing, like, yeah, Wismer, yeah, if you're doing something, count on me. And I really appreciate that. Anything you tell, anything you ask of me, I'm there. That's it. Like, seriously. I've been saying it since day one. I came here when there was nothing else going on in here. I mean, you guys always had a really dope desk back there. Yeah, by the way, yeah. But, and just the kind of person you are. I mean, I feel like we're just going back and forth, like, you know, doing one of these. So I'm going to stop myself a little bit. But, like, you know, I don't know how, we've only known each other a couple years, but it's been like a really transformative few years, at least for me. Yeah. And I know, like, the kind of person that you are, I look up to you. We've had this conversation. Yeah. You know, there's a lot of qualities that you have that I want to, you know, possess. And, you know, this is just a perfect example. We were talking about consistency in the lounge. That is true. And I guess I don't know. I'm not going into the details of consistency because, like, no one knows what we're talking about. But be consistent. It's a good thing. That's what Wismer says. It's the key. Yeah. But, yeah, man, you've come a long way, and you've been loving and gracious throughout it all. So, and here we are. You know, to many more. Anything you do is going to be successful. I want to hug you, bro. I love you. I love you too, man. I love you so much. All right. Well, let's play some music. Let's do some music. Yes. It's going to be worth it if I do a thing. Yeah. I'll try the same. And now's the time, guys. Tune your drums, bro. Tune your drums. Para quienes... Bueno, para quienes no entendieron, mi amigo Adam, nos conocimos hace algunos años en un show en Miami Beach, y desde entonces una linda conexión musical que hoy nos tiene acá cerca, tocando y compartiendo en este escenario. Pero además está Matthew, que es otro hermano que la vida me ha dado. Joseph, obviamente, es mi brother y además es mi partner en los Wizards, mi socio en los Wizards. Y somos parte de una familia ya de por sí. El gringo, que es otra persona increíble que conectó con nosotros y ahora forma parte de la familia. Y el nuevo añadido, the new one, es Diego, que está aquí con nosotros. Thank you, guys. Let's do some music, man.
wants a girl, or should I say, she wants a man. She showed me a room, isn't it good? No wheel. She showed me a room, then she told me to sit anywhere. Sat on the rug, biding my time, drinking my wine. We talked until tough, nigga. Hey, no, we do. Yeah, told me she worked in the morning and started to laugh.
What a way to jam. What a way to jam. Obviously, we have a gift for you. We couldn't give you a gift the first time. Like, no, you did. Yeah, they were great. Yeah. It was a great necklace. Really had it, yeah. Took a picture of it on my Instagram, did a whole thing. I super overthought that post that I did there. I forgot. They're great, though. I love it. But I'm so happy you have a second one. Yes. Two is great. Once again, from Wingwood Tribe, a gift for you, my brother. But you know what? I want to do the last chord progression to say goodbye to our friends, to our family, to the viewers. Thank you guys for being here. And see you guys next week. Bye-bye.